Y se plantea si resolver el siguiente problema. Un barco puede transportar vehículos de dos tipos, coche y moto. X va a ser el número de coches e Y el número de motos. Dice, las condiciones de la nave obligan a que el número de motos no pueda ser inferior a la cuarta parte del de coches. El número de motos y no puede ser menor, tiene que ser mayor o igual el número de motos. La cuarta parte del número de motos. Ni superior a su doble, es decir, que ahí tiene que ser menor o igual que el doble del número de coches. Además, la suma del número de motos más el doble del número de coches, número de motos más el doble del número de coches, no puede ser mayor que 100. Y x mayor o igual que 0 y mayor o que 0. Este otro tipo de problema que te ponen. Te ponen uno para plantearlo, pero el que te piden solucionar es otro, ¿vale? ¿Qué es este? No me diga ahorro. Te ponen y mayor o igual que 30, 3x menos y mayor o igual que 150 y 6x más 7y menor o igual que 840. Y la función optimizar es 6x menos 2y. ¿Vale? Pues nada, lo de siempre. Estas dos. ¿Vale? Lo despejo. Mira, y menor o igual que 150 menos 3x. Y esta y menor o igual que 840 menos 6x partido 7. Xy, si x es 0 da 150. Si es 0, 150 menos 3x igual a 0 da 50. X0 da 240 entre 7, 120, ¿no? No, sí. Y si es 0, que 240 entre 6, que es 140. Y está. Y mayor o igual que 30. Entonces. Uno, dos, tres. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Esta había pintado de verde. Esta de azul. Y esta de rojo. 0, 150, 50, 0. Entonces sí, voy a ver qué número entra. Sustituyo el 0 aquí. ¿Es 0 menos 0 mayor o igual que 150? No. Entonces la parte que me vale no es esta. Es esta. Espérate. La he puesto al revés. Aquí. Es 3x menos 150. Entonces me da. Si x es 0 me da menos 150. Por lo otro sí. Entonces viene de aquí abajo. Y pasa por el 50, 0. No sería mal, no estaría mal calcularla para 200. Para 100 da 150. Esta. Entonces la parte que vale es... Esta abajo.
la que no contiene al 0, 0. Porque 0 no es mayor o igual que 150. La roja. 0, 120, 140, 0. El 0, 0 sí me vale. Toda la parte de ahora de aquí es esta. Y de la verde, 3 y mayor o igual que 30, mayor o igual en la parte de arriba. ¿Vale? Los puntos serían este, este y este. Punto A es azul con verde. O sea, igual a 3x menos 150, igual a 30. La igualo. X me da 60. Y 30. Punto B. La roja con la verde. 140 menos 6x partido 7 igual a 30. Me da 840 menos 6x igual a 6 por 3, 21, 210. Esperando de ahí me queda 105. Aquí igual a 105. Igual a 30. Y el punto C es la azul con la roja. Y la I 60, después de 21 es 60. Y la sustituyo aquí, los tres puntos. A E 60, 30. B E 105, 30. Y C E 70, 60. Entonces hago 6 por 60 menos 2 por 30, 300. 6 por 105 menos 2 por 30, 570. Y 6 por 70 menos 2 por 60, 300. Porque más vales esto y que menos los otros dos. ¿Tienes de inglés que te di ayer?